vamos allá con la temática. Arranca el pedo y luego va la Ritz. La Ritz. Buen beat. Había una vez un nene soñando, hermanito, y era Miguel Pérez. Soñando de chico, había una vez un nene que salió pa' la calle, mi hermano, y llegó hasta España de chico, rapeando en Gold Level, manegue, lo hice. Había una vez un pibito que salió a ganarse la chain en el freezer. Había un pibe con ego, pero lo despojé como el Kid de Freezer. Había una vez un pibito que salió a buscar sus raíces y se dio cuenta que esta vida es para los druidas lleno de cicatrices. Salí a buscar lo que quise y lo hice tan real que había una vez un Bless jugando de 10 y ganó un buen mundial. Clavando todas de la forma más buena que pueden captar. Acá gritan lo que les gusta el rap, de acá actuar. Exacti, yo rompo los mainstream y pongo a Ganin en la cima del mástil. Había una vez un pibito soñando y me cago en pintura de Clan. Había una vez un pibito soñando con trascender. Fui yo y tuve fe. ¡Cambio! Yo tengo la fe de un samurái. Dice que soy actuación. No entiende lo que acá hay. Decís que la actuación no es rapera. No entendés, pai. Había una vez un Eminem ganando un Oscar con 8 miles. Rap también es actuación. Había una vez que lo crearon jamaiquinos del corazón. Después Public Enemy, NWA en el Bronx. Y después apareció Jay-Z con Biggie y los Reyes de Nueva York. Después el rap evolucionó. Apareció Eminem y lo revolucionó. De esa forma América Latina el freestyle llegó. Después aparecieron artistas en rap español como el Aldo de los Aldeanos o Javier Ibarra, que hizo. Después estuvo Follone, Ajax y el Proc. Después la gente evolucionó su hip hop. ¿Quieren saber al final de la historia del rap qué es lo que pasó? ¿Qué? Apareció el mejor de todos porque empecé a rapear yo. Qué bien lo hizo, amigo. Y lo literalmente toda la historia del rap. Qué bien lo hizo.